Claudia, todo está preparado ya para lo que será a partir de las 18 horas el desfile institucional militar en conmemoración de los 193 aniversario. Vamos a consultarle así al secretario de Seguridad Ciudadana a nivel departamental, ingeniero Enrique Bruno. Ingeniero, ¿todo listo? ¿A partir de qué hora? ¿Cuántas instituciones? 6:45 el día de hoy arrancamos el desfile cívico-militar, más de 300 instituciones aquí presentes, toda la logística de apoyo de seguridad que vamos a tener, las 10 ambulancias, los 2 camiones bomberos, más de 1000 funcionarios entre Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, funcionarios de la Gobernación, guardias municipales que van a brindar toda la seguridad que se corresponde. Ya toda la infraestructura está armada, invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de este importante desfile cívico-militar de los 193 años de la independencia de nuestra patria boliviana. ¿A esa hora va a empezar puntual? Puntual, queremos iniciar puntual para que rápidamente también podamos hacer, después del discurso del gobernador, el paso y el inicio de todas las instituciones para aproximadamente estar terminando a las 11 de la noche. ¿De dónde hacia dónde, ingeniero? El palco oficial se encuentra entre el sexto y el quinto anillo, es donde nos encontramos en este momento. Todas las que son las instituciones se van a organizar por bloque en la parte entre el sexto y el séptimo anillo para hacer un paso ordenado por esta parte del palco oficial. Serían los últimos que estarían pasando. Los militares son los que cierran el desfile. Después de eso ya terminaríamos en la última institución que pasa. ¿Qué se basaría el discurso del gobernador hoy? Esperemos el discurso del gobernador. Él va a ser el que va a aperturar como la primera autoridad del departamento este importante desfile. Gracias, ingeniero. Entonces, se tiene previsto ya a partir de las 18:45, como decía Claudia. Mire, y como le podemos mostrar, todo está. Este es el palco oficial, donde van a estar todas las autoridades invitadas, las instituciones, donde va a estar el gobernador, autoridades municipales, y el recorrido que va a ser desde el quinto hacia el cuarto anillo y el cierre a ese lugar. Hasta las 11 de la noche, decía, sería el último paso aquí en el desfile en Cambódromo. Y está mucho mejor el clima hoy en Santa Cruz, ¿no, Juan Carlos? Mire, si nos permite, vamos a decirle a José Luis que nos acompañe. Hay un sol radiante, un cielo totalmente despejado, está totalmente azul, como caracteriza el cielo cruceño, y al fondo el sol con todo su esplendor para lo que será este desfile y toda esta jornada del 6 de agosto, Claudia, para disfrutar en familia. Se nota el buen clima en Santa Cruz, entonces está todo listo para el desfile, la gente igual puede hacer esta actividad en familia. Gracias, Juan Carlos Vaca, por este informe desde el Cambódromo.